Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube, un verdadero placer pues disfrutar de vuestra compañía. Vamos a continuar, por supuesto, este pedazo de aventura, este pedazo de Parasite Eve, ¿de acuerdo? Que nos encontramos ya, al parecer, muy cerquita del desenlace por la sensación que nos da. Ya sabéis que estamos en la isla de la Estatua de la Libertad, parece que tenemos que un enfrentamiento bastante importante con Eve. Pero antes de eso, pediros que, por favor, si os gusta el contenido, si os gusta lo que hacemos aquí, pues sería maravilloso que lo apoyarais. ¿Cómo? Con un like, un comentario, una suscripción. Todo tipo de ayuda es bien recibido. Vamos allá. Ahí está Eve. Dice, así que eras tú. Maya. Maya, ¿te refieres a mi huésped? Déjame adivinar, ¿tu hermana? Pues es la capacidad de evolucionar. ¿Por qué te empeñas en formar parte de una especie maldita? Los humanos estamos malditos y si mis mitocondrias pueden evolucionar, lo harán para deshacerse de ti. Me encanta tu sentido del humor, querida. ¿Por qué matan los humanos? Acaban con la vida de otras especies, incluso se matan entre sí. Tenemos nuestras razones, y tú te has convertido en una de ellas. Todos los organismos cumplen un rol, ya sea de depredador o de presa. La cuestión es que hasta ahora los humanos no habéis tenido un depredador, así que eso os ha permitido prosperar hasta este punto. Pensáis que la prosperidad como un hito conseguido por vosotros, pero os equivocáis. Nosotros las mitocondrias somos las que os hemos permitido prosperar. ¿Qué? Mejor dicho, os hemos hecho crear el mejor entorno para nosotras. ¿No ves que es el escenario perfecto? Entonces, ¿nos habéis estado utilizando y solo vivimos porque vosotros los queréis? Exacto. Vosotros sois la presa y nosotros los depredadores. ¿Qué quieres decir con eso? Solo nos habéis servido como vehículo para transportarnos hasta el momento en el que las mitocondrias seamos libres de nuevo. Y ahora ya no nos sois necesarios. A partir de ahora, las mitocondrias seremos la especie dominante. Muy agradable, Eve, como siempre, en su línea. De acuerdo, parece que vamos allá. Uf, qué pedazo de bicharraco, tío. Uf. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Uf, tenemos tres partes. Vale, pues... pues el M16 no lo veo muy útil ahora mismo, ¿no? Joder. ¿Qué tal si cambiamos a la escopeta? En principio ahora... ¡eso es! Golpeamos varias veces. Vale, nos pilla ahí. Nos hace un huevo de daño, básicamente. Vale. Bueno, vamos a ver cómo se lleva esto. Vamos a intentar estar lo más alejado que podamos. Y en esos huecos intentaremos golpearle. Muévete. Es que si te pilla ahí... vale, parece que hay que estar bastante alejado de ella. Me hace muchísimo daño, ¿eh? Vale, hay que estar bastante alejada de ella, ¿eh? Intentarlo por lo menos. Vamos a recuperarnos un poco más. Vale.
Eso. Ahí, si te pilla cargando, ahí te cuesta. Te cuesta un golpe ahí, te lo digo. Si te pilla recargando, ahí te pilla. Te cuesta un golpe, Te comes un golpe. Se hace la recarga. Vale, no sé si... Voy a utilizar medicina 3. Oh. Es que ese el tiempo de recarga es una jodienda, tío. Ahí es donde te puedo hacer daño. Si te pillas recargando, ahí es una jodienda, tío. Ahí es un problema. La verdad es esa. Si te pillas recargando con la recarga, te hace daño, tío. Te hace daño. No que te hace daño, sino que aprovecha el momento. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Te estamos haciendo daño, ¿eh? Se queja, ¿eh? Buen intento. Pero ya basta de juegos. Mira y aprende. Muy bien. Vale, cambia de forma. Entiendo. Vale, tenemos muy poquita vida, ¿eh? Bueno, creo que tenemos varios de reanimar, pero... No creo que nos llegue. Vale, a ver. Voy a utilizar... Cura total. Uf, mete... Joder, mete en serio... Vale, pues nada, voy a meter desintoxicar. Pero voy a intentar cambiar de arma, ¿eh? Necesito un arma más potente. Algo como... Algo como la M8000. Bien. Bueno, 80 puntos está muy bien, ¿eh? ¡Ostras, qué guapo! No sé qué mierda hace. 109. Uf, y nos baja la defensa. Me cago en la hostia. Vale, a ver. Vale, exacto. Tengo que utilizar cura. Y luego podemos dispararle. Bien. Bueno, estamos un poco lejos. Vale, ahí no puedo hacer nada, creo. De punto está súper bien, Vale, me baja la defensa y me para. Voy a utilizar cura 2. A
La tengo cerca. 80, 160 puntos. Está súper bien, tío. Voy a meter... Bien. Es que cuando hace ese ataque te fija el suelo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Y me deja otra vez fijado. Pero bueno, tampoco voy a pelear porque creo que no vale para nada, me parece. Si no me equivoco. Déjame. A curarme. Prefiero el alto de vida. Voy a utilizar desintoxicar. Porque hace mucho daño. Vamos. No es posible. Se supone que somos la especie dominante. Pues creo que te equivocas. Jaque mate, if. Jaque mate, if. Muy grande. Qué personajaco es Aya, ¿eh? Es un personajaco. Día 6, liberación. Sí, por favor, quiero guardar partida. Claro que quiero guardar partida. Vale, estaríamos... Pues estaríamos... 7.40, 7.57... Aquí estaríamos. Vamos a hacer dos y seguimos. Pues ya estaría, ¿no? Aya. Aya, ¿qué ocurre? Has estado genial, Aya. Un trabajo digno de mi compañera. Me alegro de ver que estás bien, Aya. Dice, ¿por qué demonios quería Eve venir hasta aquí? Supongo que debido al océano y todo lo que simboliza. El océano es la madre de toda la creación. Aquí es donde Eve quería dar luz. Bueno, tiene un sentido, claro. Tiene cierta lógica. Tiene cierta lógica. Vale, estamos... Sí. Vamos a hablar con Daniel. Lorraine. Su esposa, lógicamente. Dice, todo el mundo está dentro, señorita. Vale, no podemos ir hacia la izquierda. Podemos ir hacia un lateral del barco. No, no podemos pasar por ahí. Nada, pues tendremos que coger la puerta, supongo. Adentro. Soy muy fan de cómo abre allá esas puertas, ¿eh? Esto ya no será necesario. Quédatelo como recuerdo, ¿vale? Sí, gracias. Aya, Wayne está aquí. Ha venido expresamente para la comida y para verte. Hola, Aya. Y yo voy a tomar el aire. Esto, el aceite, me da náuseas. Dice, lo sabía. Sabía que lo conseguirías.
Cuando me dijeron que destrozaste ese bicho, tuve que venir. Todos dicen que eras la mejor policía de toda Nueva York. ¿Qué pasa? ¿Has matado a la cosa esa? ¿No estás contenta? Supongo que ha sido demasiado cosas en muy pocos días. Debes estar cansada. Yo me encargaré de guardarte las cosas. Te descansa, ¿vale? Dejar equipo. Hostias, ¿y qué dejo yo aquí ahora? Pues de momento yo creo que podemos dejarlo ahí, ¿eh? Ahora mismo... Objetos... 23-32. Vale. Vamos a ver también si tenemos por aquí algún punto. Nada, tenemos... Nada, 98 puntos. 98 puntos. Vale, y... Tengo 8000. Me gusta este arma, tío. Me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, pues nada. En principio... Dice, bien hecho, he recibido suministros del almirante. Coge lo que necesites. Medicina 3. Ya no tienes más. Vale, ¿y el 3? Estimulante, munición... Vale, cojo balas. No tienes más. De momento me vale. Bueno, bien. Y una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué nos están dando tema? Pregunto, ¿por qué nos están dando tema? No, hemos acabado con If, ¿no? Hemos acabado con If, ¿verdad? Dice, menuda Navidad, ¿eh? Ya ves. Menuda Navidad. Dice, dímelo a mí. Los altos cargos. Dice, sentimos llegar tarde. Queríamos asegurarnos de que la criatura estuviera muerta antes de poder acercarnos. Muchas gracias por ayudar. Por favor, vayamos dentro. Como ciudadanos de los... ¿Qué ocurre? ¿Qué ha sido eso? Creo que esa gran masa que de la mitocondria estaba creando era... Maeda no acaba una puñetera frase, de verdad. Creo que era el útero para dar a luz al ser definitivo. Ah, amigo, o sea que el ser va a nacer el ser definitivo. Entiendo. O sea que el ser definitivo va a nacer. Cerebrín. Un pedazo de almendra, el niño. Cuidado, ¿eh? Dice, ¿qué demonios es esa cosa? Tío, tiene que ser una broma. Creo que es el ser definitivo. No hemos llegado a tiempo. ¿Y de dónde vienen esas explosiones? Creo que las causa su energía mitocondrial. Podemos escapar en helicóptero. Seguidme, deprisa. No tenemos más remedio. Corred. Allá no va a querer. Aya, ¿qué ocurre? Tengo que ocuparme de esto. Aya, no os preocupéis por mí, estaré bien. Daos prisa. Aya, toma esto. Deja que ya esos amuletos. ¿Quieres? Tenemos que irnos. Y de espera, es otra cosa. Rápido, por favor, marchaos. ¡Joder, qué pesado, Daniel! Asegúrate de volver una pieza. Pero tío, deja al muchacho darme lo que quiera. Pesado. Qué tío más cansino el Daniel, ¿eh? No, no, déjale, déjale. Tío, déjale, que algo me dará. Qué tío más pesado el Daniel, macho. Mira qué mono. Mira qué cute. Nuevo pedazo de almendra que tiene el niño, colega. Y ahí con las venas y todo. Está bastante asquito, ¿vale? Sinceramente.
Pues ala, para allá que vamos, amigos. O tú o yo. Uno de los dos caerá. Vale, voy a... He puesto el M16, pero no lo veo muy allá, ¿eh? Os lo digo ahora. Vale, ¿qué tal si cambio...? Si sigo con la... Si sigo con la M8000... Es que la M8000 me gusta, tío. Además recarga muy rápido, disparas muy, muy rapidito, es todo muy... Ah, tío, ya haces un montón de daño, amigos. Vale, si estás alejado... Si estás alejado no hace, no te hace daño siquiera. Si estás alejado ni siquiera te hace daño. Voy a meter cura 2. Es que si estás alejado ni siquiera te golpea. Cuidado. Vale, ahora volvemos. Ah, le metemos un montón de daño, tío. Con la... Joder, la pipa es la hostia, ¿eh? Tío. Ataca. 200 puntos. Va, 200 puntos de daño por ronda. Cuidado, ¿eh? Uf. La madre del cordero. ¡Odo! Hostia, el ataque ese te deja a uno de vida. Muy fácil. Demasiado fácil. Demasiado fácil. Esto es otro problema, claro. Ha cambiado, ha mutado. Este ya aquí es otra historia. Clarísimo. Vale, lo primero vamos a curarnos. Y luego ya vemos. Ataque, ese tienes que... Ese ataque hay que hacerlo girando alrededor. Quiero decir, girando... Y hay que atacarle cuando... Estamos bastante lejos. Eso es. 3, 4... Vale, sí, bueno. Hostias. Vale, vamos primero por uno. No te alejes tanto. Yo creo que es mejor centrarse en uno.
objetos. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Metemos medicina 3? Bien. 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 Ataques físicos. Objeto. Tengo aquí varias medicinas 3, o sea que voy a gastarlas. Cura 3. Lejos. Es que, uff, es muy rápido, tío. No te da tiempo a intentar correr delante de él. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Te da sí o sí el condenado. Hacemos muy poquito daño, ¿eh? Tienes que estar muy cerca. No le estamos haciendo demasiado, ¿eh? Cambio al M16. Bueno. Uf. Un poquito. Buah, estupendo, tío. Buah, qué buena. Este nos va a destruir, amigos. Una pinta aquí de Dragon Ball, que cuidado. Dice otra vez. Tiene una pinta de Dragon Ball el colega. Es que además no tenemos ni vida ni tenemos nada. Nos metemos una cura 4. Venga, va. Mejor.
Vale, ahí no me queda nada claro cómo puedo esquivarlo, tío. Yendo hacia adelante, tal vez. Es que no lo sé. Parece que yendo hacia adelante, por lo menos parece que nos hace menos daño. Vale, ese ataque es una locura. Tenemos revivir, o sea que no pasa nada. Pero sí que... Ese ataque es un locurón. No estamos haciendo daño. Creo que... ¿Por qué no hacemos daño? Hacemos muy poquito daño con este arma, tío. Aquí nos está costando un poco más. Este es un poco como el más roto, tío. Bueno, se me coge. Y me deja uno. Estamos jodidos, amigos. Tal vez algo un poco más rápido. Como por ejemplo... Es que además te da sí o sí, el condenado, ¿eh? Algo un poco más rápido, como por ejemplo... La ametralladora, tal vez. Ah, ese te da sí o sí. No, no. Ese te da sí o sí. Bueno, parece que esto va bastante mejor, ¿eh? Parece que la ametralladora va bastante mejor, ¿eh? Aquí ahora otra vez, voy a intentar moverme hacia adelante. Es horrible este ataque, tío. Es que él te da siempre, te da todas las puñeteras veces. No veo forma de cómo puedas esquivar ese ataque, tío. Te lo digo de verdad, no lo sé. Vale. Buena. Muy bien. Muy bien. ¿Otra más? Sigue creciendo. Está evolucionando. Pues qué bien. Pues muy rico.
No sé qué mierdas hace. He de decir que no tengo muy claro qué mierdas hace. Vamos a recuperarnos un pelín. Me parece que no estamos haciendo un puñetero cagao. ¿Por qué, tío? No estamos haciendo nada de daño. ¿Qué sea el arma? ¿Un poquito daño le hacemos? No puede ser, tío. Sé que quieres seguir viviendo. Al fin y al cabo acabas de nacer. Pero yo también quiero vivir, como cualquier ser vivo. Esto no acaba nunca. Ojalá pudiera darle esto a Aya. ¿Qué es eso? Son balas con las células de Aya. Entonces eso es lo que querías darle. Sí, pero ya es demasiado tarde, no podemos hacer nada. Idiota, dame eso. Pero si el pesado eres tú, Daniel, que eres un pesado. El pesado eres tú. Hostia, Daniel, a tope, ¿no? ¿O qué? Daniel, no asomes la cabeza que te quema, rey. Daniel, ¿esto es de Maeda? Y que no se acaba de dar como una munición, ¿no? Algo así, ¿no? Si no me equivoco. ¡Ostras! Pero estamos dando... ¡1000 puntos por disparo! ¡Qué bueno, tío! ¿Se acabó? Se está como derritiendo, tío. Ahora tenía que saltar un logro. Dice Daniel. Dios mío. Tiene que haber algo en el crucero para matar a esa cosa. Algo en el crucero para matar a esa cosa. O sea que tenemos que entrar y buscar algo. ¿Por qué no le das 20.000 escopetazos como lo que estábamos haciendo ahora mismo? Que funcionaba nice. La sala de máquinas. No puedo guardar, obviamente. Vale, te va persiguiendo, al parecer. Buah, pero ¿dónde está la sala de máquinas? No tengo ni idea. Hombre, sala de máquinas suele estar abajo, ¿no? Ostras, pero no tengo ni zorra que cazar aquí ahora, amigos. ¿Se os ocurre algo? Yo no tengo ni idea de qué estoy haciendo, ¿eh? Voy un poco como pollito sin cabeza, os digo ahora mismo. A ver, esto es la sala de máquinas, vamos bien. Si aumento la presión de la caldera, puedo hacer que el barco explote. Te has metido en la boca del lobo. Es tu fin.
Bueno, sube a tope, ¿no? El bicharraco. Joder. De normal no anda un cagao, pero luego el condenado va full equip, ¿eh? Cuando pilla la escalera, ¿eh? Se acabó, amigos, al parecer. Por fin, se acabó. No lo entiendo. ¿Por qué tengo este poder? Dice, porque Maya también está dentro de ti, Aya. ¿Qué? Cuando tu madre y tu hermana murieron, te trasplantaron una parte de tu hermana. ¿A mí? Sí. Tenía 7 años, así que seguramente no recordarás nada. Pero naciste con un problema en el ojo derecho, así que se te trasplantó la córnea de Maya. ¿En mi ojo derecho? Entonces lo que vi cuando toqué ahí fue... Se dice que cuando vivimos una experiencia extrema, lo que vemos es, se queda grabado en la córnea, aunque no se ha demostrado científicamente. Entonces eso era el último recuerdo de Maya, lo último que ella vio. Respecto a tus mitocondrias y las de Maya, creo que pasaron por un proceso evolutivo diferente a las de Eve. Consiguieron coexistir y evolucionaron de forma que convivían en el núcleo humano, y a la vez conservaron el poder de Eve. Yo y Maya, nuestro poder mitocondrial. Primero el accidente de Japón y ahora todo esto. Me pregunto si será un mensaje para la humanidad. ¿Un mensaje? ¿De qué tipo? A ver, ¿cómo explicarlo? Si la Tierra fuera un ser humano, nosotros les hemos invadido como si fuéramos un virus sin control. En esencia, afectamos al equilibrio natural del cuerpo. No hacemos más que destruir. ¿Tanto daño causamos? Verás, en el fondo de los humanos somos como parásitos y la Tierra es nuestro huésped. Totalmente. Mirad, está saliendo el sol. Vamos, Aya, yo te acompaño. Gracias, ven. Qué mona. Monísima Aya, ¿eh? Más mona, más rubia, más ojitos azules, más... Y aquí está Daniel. Dice, no me gustan esta clase de sitios. Pues a mí me encantan. Tenemos que recuperar el día de Nochebuena, ¿no creéis? Qué nervios, es la primera vez que vengo. Mentira, es porque Aya va muy guapa. ¿Qué? No, no, no es eso, para nada. Creo que va a empezar. Daniel, bien, tardó mucho, ¿no? Pues como no se den prisa, se perderán el inicio. Debe haber bastante cola, seguro. Sí, seguro que es eso. Pues no, es que los dejaron tirados. ¿Estás bien? Parece preocupado. Parece preocupado. Pareces preocupado. Dice, sí, más o menos. Dice, ¿de qué se trata? Bueno, es que mañana vuelvo a Japón y me gustaría... a la corta arrollada. Hazme sitio, Maeda. Bien, hemos llegado a tiempo y me toca al lado de Aya.
Siento la tardanza. Pues estabais muy bien dando por saco en otro sitio, amigos. A la maeda, bajona. La obra, de nuevo. Pero con otra chica, supongo. Dice, padre, os ruego que me deis permiso para casarme con Emma. ¡Qué mallas más apretadas, amigo! ¡Jamás! Sabes muy bien lo que ocurrirá si lo haces. Todos los que se rinden ante su belleza mueren de forma horrible. No lo entendéis. Ella es la que ha sufrido tras esas muertes. ¡Es una bruja! ¡Guardia, apresadla! ¡Y que ardan la hoguera! Por favor, no más combustión espontánea. Estoy esperando a ver qué pasa. ¡Padre! Si vais a sentenciar la muerte, entonces quiero morir junto a ella. Edward. Que no dejáis ver. Perdón. Que no me entero. Uf, qué puñetero mal rollo, amigos. Cuidadito al final, ¿eh? Qué mal rollo, chaval. De acuerdo, amigos, amigas. Pues hasta aquí. Finalizamos este pedazo de aventura, este pedazo de historia que es Parasite Eve. Realmente mi primera toma de contacto con este juego, ¿de acuerdo? Un juego que tenía pendiente desde, lógicamente, hace un montonazo de años y que ha sido un verdadero placer pues descubrir con todos vosotros y, por supuesto, compartirlo aquí en el canal. Juego estupendo, juego maravilloso, ¿de acuerdo? Un juego que si te gusta, lógicamente, pues ese componente RPG, si te gusta la ciencia ficción, si te gusta una historia bien contada y te gusta una historia, por supuesto, pues con bastante... con bastante chicha, con bastante tema, pues yo creo que es un juego que te va a encantar. Lógicamente, los años pasan, pero aún así me parece que el sistema de combate es sencillo de controlar, sencillo de manejar, se hace muy divertido, se hace muy ameno, es muy entretenido el combatir, no se hace pesado en ningún momento. Sí que por decir algo, a título personal, sí que creo que...
el tema de combinación de armas, el tema de trasteo, mejora de armas, me parece un pelín lioso, es decir, yo la verdad es un apartado que no he disfrutado demasiado, sinceramente. Seguramente, esto me lo estoy sacando de la chistera, pero seguramente quiero pensar que en el momento en el que salió el juego, ya sabéis que con los juegos venían aquellos maravillosos manuales, seguramente estaría explicado de mejor forma, porque sí es cierto que el juego te explica muy poquito, ¿de acuerdo? Y se hace bastante, bastante, bastante lioso, en mi opinión. Tampoco es que sea algo muy loco, porque tienes una cantidad ingente de armas, una cantidad ingente de armaduras y de objetos, pero sí es cierto que el sistema, pues si no le pillas el punto, se puede hacer un pelín cuesta arriba, que a mí personalmente es lo que me ha pasado, ¿eh? El sistema no me ha parecido ameno o agradable en ningún momento porque el juego te explica muy, muy poquito, ¿de acuerdo? Esa es mi opinión. Te explica muy poquito sobre algo, un apartado tan importante, ¿no? Dentro de la jugabilidad del juego. Sí que es cierto que no tienes ningún problema para sobre el papel. Jugando tranquilamente, no tienes ningún problema para pasarte el juego sin ningún tipo de dura, pero sí es cierto que podía ser un poquito más, digamos, un poco más ameno, un poco más abierto el tema. Pero bueno, eso es algo completamente personal y supongo, como digo, pues quiero pensar que en el momento pues podrías intentar verlo pues desde otra forma, ¿no? Con el tema de del libro, supongo, el manual de instrucciones, que quiero pensar que traería algo. Pero vamos, que tampoco es algo que sea determinante ni que sea algo que, digamos, pese, ¿no? De forma negativa en el juego. Es un sistema pues muy de la época, al igual que también el sistema de llevar objetos, ¿no? Tienes un inventario muy limitado, ¿de acuerdo? Y ese inventario, pues es cierto que realmente en ciertos momentos te lastra, ¿no? Porque te dan una cantidad ingente de objetos, armas, armaduras, objetos de curación, ya sabéis, ¿no? Te dan un montón de ítems y realmente siempre estás un poco lastrando el tema. Pero bueno, también supongo que también, pues eso, y digamos un poco terminarlo por primera vez. Seguramente una vez que ya que lo terminas y, por ejemplo, jugáramos ahora mismo nuestra segunda partida, pues seguramente el tema sería completo. Pero vamos, es un juego, quitando eso, es un juego maravilloso, estupendo y fantástico, y que seguramente pues disfrutaremos de la segunda parte en algún momento a lo largo del año. Yo creo que vamos a disfrutar, que lo vamos a jugar y vamos a compartir aquí ese Parasitive 2, ¿de acuerdo? Que todo el mundo me dice que es bastante, bastante superior a esta primera parte. O sea que nada, con muchísimas ganas de continuar la historia de Aya y, por supuesto, pues de traerla aquí al canal y compartirlo con todos vosotros. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por vuestro tiempo, espero que hayáis pasado un rato agradable, realmente es lo único que busco, y nos vemos en más historias, nos vemos en más aventuras aquí en el canal de Iván. Un saludo, muchísimas gracias, cuidaos mucho, chao.